Ya he leído varios comentarios sobre este juego, y a pesar de la primera premisa, en realidad puede llegar a dar bastante miedo debido a su atmósfera. Para mis amigos bromis de Latinoamérica y la República Dominicana del Congo, les presento The Story of the Blanks Zombies. The Story of the Blanks, para ser exactos, My Little Pony Friend Ship is Magic, The Story of the Blanks, es un videojuego que fue creado por un usuario para un concurso de videojuegos sobre My Little Pony, además de utilizar el motor gráfico parecido al de la NES con sus mismas limitaciones. Sin embargo, The Story of the Blanks es un juego very creepy, el cual crea una tenebrosa atmósfera de terror a medida de que se continúa la historia. La protagonista del juego es Aplemlon, la cual se encuentra en su camino con Twilight, cerca del bosque Everfree. Twilight le dice que le llevara unos libros a Cecora, pero que se le había hecho ya bastante tarde y era casi de noche, así que Aplemlon la acompaña. Una vez en la casa de Cecora, antes de irse, Cecora les dice que tengan cuidado, pues esa noche iba a ser la noche más oscura de toda Equestria. En el camino de vuelta a Bonnyville, Twilight y Aplemlon se dan cuenta que el camino está bloqueado por un par de troncos. Mientras Twilight los retira con su magia, Aplemlon ve a un extraño pony gris y decide ir tras ella. Es en este momento donde las cosas comienzan a tornarse extrañas. Aplemlon a través del bosque Everfree se encontrará con peligros y un extraño poblado conocido como Zumbille, en donde siempre brilla el sol y los ponis no tienen cutie mark, la extraña Pomimita, y un oscuro y perturbador secreto que yace escondido en Zumbille. En el juego se cierne más que nada sobre el terror psicológico, por lo que no necesita escriamero gráficas ni mucho menos para ponernos en un ambiente de tensión en algunos momentos. Nos sentiremos inseguros e inmersos en la oscuridad del bosque, y presenciaremos momentos escalofriantes. Seguramente su tema musical creepy es uno de los mejores que he escuchado en un videojuego. Si bien el juego no dura bastante, diría que 20 minutos como máximo, es un juego que vale la pena ver para aquellos que quieran experimentar terror psicológico. Recomendado por Shadow y aprobado por PegoBear. Si quieres descargarlo, el link está abajo en la descripción. No te olvides comentar, compartirlo, darle like y seguirme en las redes sociales. Yo fui Shadow y nos vemos hasta la próxima.